Perdona, es que yo caminaba por aquí y en tu alcoba vi la luz. Perdona mi actitud, quizá debí llamar y no presentarme así. Perdona la ocasión, así lo decidió y de vuelta estoy aquí. Creo que me equivoqué, qué bella que te ves, ya no puedo seguir. Mi vida eres tú. ¿Cómo ve usted el caso de la muchacha? ¿Qué me hicieron? ¿Qué me han hecho? Dios mío, no, ¿qué me hicieron? ¿Y por qué aquí dice Cristal? Bueno, es que... ese es el vestido que ya usé en la boda. Señora, la señora Victoria ya viene para acá. Ella llamó hace un rato y me dijo que ya venía saliendo. Me preguntó que cómo estaba usted. Señora, de verdad no necesita nada. No desea nada, no sé, algo. No, no, nada. Mire, si usted quiere puede subir y recostarse un ratico. O dar un paseo por la terraza. Sí, sí, está bien. Está bien. Permiso, señor. Me tratan como de cumplido. Soy una arrimada donde quiera que vaya. De allá me botaron. Y aquí tampoco puedo quedarme. Todo el mundo me rechaza. Alejandro me desprecia. Su esposa me ha recogido en su casa. Pero qué humillación. Solo tengo a mi hijo. Y él debe estar tan avergonzado, tan desilusionado de mí. Valgo nada. Ya fallé. Volveré a fallar. Soy una fracasada. Tengo remedio. ¡Victoria! No puedes hacer eso. ¿Por qué no? ¡Dale acá! ¡Déjame! ¡Dame! 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 ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Tranquila! ¡Déjame! ¡Si no te importa! ¡Si yo no me lo tomo! ¡No eres quien para prohibirme nada! ¡Delante de mí no, Laura! ¡Ay, sí! ¡Delante de ti, de cualquiera! Recuerda que estás
casa. ¿Sí? Pues si es por eso, no me importa, oíste, porque ya me voy de aquí. No seas tonta. ¿Quién me lo va a impedir? ¿Tú? Te estoy brindando un techo. Te estoy ofreciendo ayuda. Te estoy ofreciendo hasta la voluntad para salvarte que tú no tienes. ¿Cómo vas a rechazar la mano que te tienden? ¿Cómo vas a negarte a ti misma la posibilidad de salir de ese infierno en que vives? Pero ¿por qué tú haces esto? ¿Por qué tú haces esto por mí? ¿Por qué? Si yo lo único que te he hecho es causarte problemas. Yo le disparé a tu marido. Estuviste presa por mi culpa. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú haces esto por mí? ¿Por qué? No lo hago por ti. Lo hago por otra persona. Por un hijo que nació de ti. Y que yo crié como si fuera mío. Luis Alfredo ha sido bueno contigo, Laura. Él quiere ayudarte. Te está ofreciendo su amor. Tú no debes ni puedes defraudarlo. Yo... Laura, en la vida hay que sacrificarse por los seres que uno ama. ¿Comprendes? Haz un esfuerzo. Deja ese hábito que te tiene esclavizada. Haz un sacrificio por Luis Alfredo. Haz que él se sienta orgulloso de ti. Ayúdame, Victoria. Ayúdame tú, por favor, tú que eres fuerte. Tú, ayúdame, tú que tienes la fuerza necesaria. Ayúdame, por favor. No me dejes caer otra vez en eso. Pelea conmigo. Reclámame, quítame la de las manos. Pero, por favor, no me dejes tomar otra vez. Por favor. Papi, papi, ¿no has terminado? Ya voy, mi hija. Ya voy, un momentico. Apúrate, papá, que te va a hacer tarde. Ven, demora tanto. Papá, pero tremenda pinta se echaba encima usted, ¿ah? ¿Te gusta? ¡Ay! Ese flú le queda aquí pintado. ¡Qué bonito! Bueno, pues con lo que me costó me tenía que quedar bien. ¡Ay, papá! No, papá, por favor, ¿qué está haciendo? ¿Qué pasa? No, ahí no. ¿Y dónde me lo voy a poner? Ay. Bueno, pero eso no dicen que está pasado de moda, que eso no se usa. Papá, ya volvió de moda. Además, eso le da así como un toque de elegancia. ¿Cómo que está nervioso? Bueno, un poco. Bueno, pues tomes el cafecito para que te lo calmen los nervios. No, 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 Antonia. ¿Ah? ¿Pero cómo voy a ir a una cita con la boca oliendo a café, mija? Ay, es verdad, papá, tiene razón. Ay, a ver, perfecto. ¿Y os olerlo? Papá, usted nos echó perfume. Ay, se me olvidó, ¿no? Ay, caramba, no, señor, tiene que ir perfumado y ya está. Señora, señorita. ¡Ah, ahí está! Yo misma se lo voy a poner. No, 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 Antonio, mira, párame eso ahí. Párame eso ahí. Papá, ¿qué pasó? No, no, yo no voy a ir para eso. Yo no voy a ir para esa cosa. ¿Cómo es la cosa? No, hombre, yo no sé quién me mandaría a meterme en esto, francamente. Pero, papá, por favor. No, mira. Mira, es que yo no sé qué, a lo mejor me voy a encontrar con una esperpente mujer ahí, con una insólita mujercita flaca y flacuchenta y débil. Pero papá, ¿pero por qué usted va a pensar en eso? A lo mejor es rellenita, así, como usted le gusta. No, no, ¿ah? No, yo no me voy a arriesgar a eso, mija, ¿qué va? Pero papá, por favor. Es que me da pena, Antonia. ¿Tú sabes lo que es enfrentarse así con una desconocida? Pero bueno, papá. No, no, no. No, mire, yo me voy a quitar este flu y ya está, y se acabó el cuento ese. Pero papá, por favor, ¿cómo usted va a dejar esperando a Caridad? ¿Cómo? ¿Cómo es la cosa? Bueno,
esperando a ver si, por fin las almas gemelas se empatan, ¿ves? Caray. Mire, viejo, esta cuestión no es cosa de juego, viejo, es una cuestión seria, ¿te entiendes? Acuérdese lo que decía doña Chona, que cuando las almas gemelas, hacen una cita, ¿no? Ninguno de los dos puede fallar, ¿ves? Y además, dejaría muy mala Caridad, que ahora está encargada de esa sección, ¿te entiendes, viejito? ¿Ah? Bueno, yo no quiero que Caridad quede mal, ¿no? Así que tendré que ir, ¿verdad? Ni modo. Claro, papá. Vaya, pues. Vaya, vaya, que se me va a hacer tarde. Mira, Antonia, ¿cómo va a saber ella que yo soy el corazón en llamas, que yo soy el que está en... Mire, papá, el amor es adivino. Vaya. Pero mija, es que... Nada de pero, papá, nada de pero, que está allá esperándolo. Adiós, papi, que le vaya bien. No, doña Puri. ¿No? ¿Y calor? Si quieres te doy un poquito de aire. Yo traigo un abanico aquí en la cartera. No, gracias. Es que, bueno, la verdad, yo quiero hacer algo por ti. Doña Puri. Mire, ¿cuándo podré salir de aquí, del hospital? No sé. ¿No te lo dijeron? No pregunté. Estaba tan aturdida que no pregunté. Y todo ha sucedido tan rápido. Bueno, pero ya saliste al menos de eso. Ahora lo que tienes que esperar es recuperarte muy pronto. Y yo sé que así será. Porque tú eres muy joven. Y eres muy... muy joven. Yo siempre le he tenido rabia a los hospitales, a la gente enferma, las enfermeras, a los médicos, al olor que hay aquí, a todo esto. Sí, eso sucede. A veces sí, eso sucede. Supongo que saldré de aquí cuando me quiten los puntos, ¿verdad? Y las vendas. Sí, así será. Ay, viejita, se me notará mucho. Ay, Inocencia, por favor, no te preocupes ahora por eso. Verás que muy pronto estarás bien y lo importante es que te cures y que todo marche divinamente bien de ahora en adelante. ¿Quién? Adelante. Buenas tardes. Hola, Alejandro. Buenas. Bueno, mi amor, como tienes visita, yo voy a salir un ratito al pasillo. Con permiso. Uh-huh, sí. Alejandro. Hola. Hola. Gracias. ¿Cómo te sientes? Bien, dentro de lo que cabe. Te vas a quedar un ratico, ¿verdad? Uh-huh. Ay. ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Qué pasa? Que me dolió. Mi brazo no lo puedo mover. Es que quería arreglarme el pelo. Estoy tan fea. No me gusta que me veas así.